Estamos presentando en esta oportunidad una cisterna rápida que le hemos adquirido de Alemania y una unidad de rescate que le hemos adquirido desde España, desde Málaga, España. Era muy necesario ya que si bien contábamos con una cisterna pesada, pero necesitábamos de una rápida, más ágil y con menos cantidad de agua para que es lo que generalmente utilizamos nosotros en los siniestros que más frecuentemente tenemos dentro de nuestra comunidad. Así que bueno, estamos muy contentos. Esto se logró gracias al aporte que hace cada uno de los vecinos a través de un bono de contribución. Justamente el sábado estamos sorteando el cuarto automóvil cero kilómetro en una cena show que realizamos ya todos los años y gracias al aporte que hacen los vecinos a través de esos bonos se logran estas cosas. Bueno, está a la vista, ¿no? Todos los logros, inclusive con una ambulancia, una unidad pequeña de rescate, bien equipada. Sí, totalmente, está totalmente equipada, ambos vehículos completamente equipados y no solo eso, sino que también estamos muy avanzados con la obra de lo que va a ser el nuevo cuartel. Detrás del viejo estamos ya casi muy avanzados con lo que en un futuro cercano va a ser el nuevo cuartel central nuestro. Sumado a esto, también desde Buenos Aires llegó dentro de la unidad, llegaron 10 equipos estructurales, 10 equipos de protección, donde se realizó una inversión más de 180 mil pesos aproximadamente. Así que bueno, seguimos creciendo, nos seguimos equipando para estar cada día más a la altura de las necesidades que tiene nuestra comunidad. No nos olvidemos que Iguazú creció mucho. Sumado a eso, nos visitan más de 1,5 millones de turistas al año y tenemos que estar preparados para salvaguardar la vida y bienes, no solo de nuestra comunidad, sino también de cada uno de los visitantes. Bueno, Canal 12 se ve en toda la provincia y la región, parte de Paraguay y Brasil, pero específicamente para el norte de la provincia, Javier, quiero que le hagas el pedido a la gente, la invitación a colaborar con este bono, valga la redundancia, colaboración, que sortea un cero kilómetro ahora este sábado. Sí, este sábado invitar nuevamente a todos nuestros vecinos, a toda la comunidad de Iguazú, que se acerque. Tenemos todavía 2 días para que compren el bono. Tiene un costo muy bajo, vale 200 pesos. Tenemos un cero kilómetro como primer premio, una moto 110 centímetros cúbicos como segundo premio y como tercer y cuarto premio un televisor LED de 32 pulgadas y un aire acondicionado. Así que invitar que se acerquen a colaborar y también, sino que cada uno desde su lugar colabore con los bomberos de su ciudad, que bien administrados los recursos, se logran este tipo de cosas. Y yo siempre digo que un cuartel es el reflejo de lo que es una comunidad y hoy este cuartel es el reflejo de lo que es la ciudad de Puerto Iguazú con la colaboración que presta cada uno de los vecinos, ¿no?